Neto, para los saluditos que tú tienes. Unos saluditos ahí que tenemos para Wilda, mi amiga Wilda, y Pamela, Edward y Edwin, que están ahí viendo este programa. También los muchachos de Moca, de la cárcel de Moca, en la Galeta, que son míos personal. Vamos a ir un día por allá a visitar a esos muchachos que prontamente esperemos que estén en libertad, que son de uno, que han cometido errores, otros que están inocentes, pero los queremos igual. Dime. Yo tengo más aprecio a ellos porque yo sé lo que pasa por eso. Así que mi cariño y mi Neto, ya tú sabes, con esas personas. Miren. Espérate, José Luis, no me da el guión que tengo, que están contados. Estás quieto. Para allá era yo. Mira. Tenemos en vivo, directamente vía Skype, a nuestro amigo Xadiel Stone. Ya, yo quería presentarlo yo. Papá Tarima presentando. Pero vayan poniendo la pantalla. Buenas noches. No, pero esto es cuando él se pegue. Okay. Me va a buscar. Dale. Buenas noches. Y agradecido a todo ese público que está presente aquí ya. No vamos a esperar más. Aquí está el artista más completo de San Francisco de Macorís, que rompió el hielo, que rebasó todo el mundo. ¡Xadiel Stone! Ahí salen los bailarines. Fuegos artificiales. Un abrazo para que la gente vea que yo lo conozco. El intro. Sí. Porque el animador que nos saluda a la artista no lo conoce. No, yo lo saludo, Xadiel. Bendiciones, te quiero. Está bien. Dale. ¿Cómo te sientes, Xadiel? Yo me siento aquí sentado, bien. Yo no lo escucho. Retorno. ¿No escucha? Sí, yo te escucho. Dale, que a mí que no me estaban dando audio. Está bien. Ok. Pasado. Adiós, en el roceo del día a día, tú sabes, como siempre. No. Y eso es, o sea, que el dominicano se faja donde quiera. Xadiel, vamos de una vez en materia. ¿Qué lío que está pasando contigo? Que tú te estás quejando, según me dice, tú te quejas mucho en las redes. Siento como que hay mucho... Siempre anda con un malestar de estómago, dicen los muchachos. ¿Qué es lo que está pasando, mijo? Mira, por favor, explica que se entienda qué es lo que pasa con el movimiento de San Francisco de Macorís para que la gente de la capital entienda. Dile. Mira qué pasa. Tú sabes que me conoce bien y todo el de mi generación, que yo hago música por convicción. Okay. Yo me inspiré por un movimiento que es de nuestra ciudad, ningún otro, el de nuestra ciudad. Por eso yo canto, porque ese movimiento me inspiró. ¿Me entiendes? Sí. Otra es que soy muy amante a la calidad, y la calidad siempre es lo que nos ha destacado a los jóvenes de allá de San Francisco. Okay. Entonces, mi inconveniente no es con ningún exponente como han querido ponerse sombrero. ¿Me entiendes? No es con ningún exponente. Mi inconveniente es con las plataformas y comunicadores que le dan seguimiento al movimiento nuestro. Okay. ¿Qué sucede? Se supone que te voy a incluir a ti, aunque ya tú y yo hemos hablado, no hemos entendido. Pero como eres parte del movimiento, de las plataformas y comunicadores, ustedes tienen el rol de orientar y guiar a los muchachos, que sabes bien que hay muchos nuevos que no saben ni siquiera de dónde salió, quién le puso la palabra al Movimiento 5C, no lo saben, cómo surgió ni nada, no saben de eso y dicen que ellos son la cara y que los representan. ¿Me entiendes? Entiendo. Ustedes como plataforma, aparte de hacerse eco solamente de noticias, tienen el rol o deberían de tenerlo para orientar y guiar a todos los muchachos de que si se está saliendo de la línea, viejo, mire, todo está mal, yo te sugiero que tú hagas esto. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir impotente y me hace sentir incómodo? Que sea yo un artista que tenga que decirlo, ¿me entiendes? Porque se ve como que yo estoy de hate o que le tengo envidia a cualquiera de los muchachos. Yo no le tengo envidia. Yo lo que no voy con la mala calidad musical, en el cierto sentido, hablo de mezcla, de interpretación, no hablo de estilo de música, porque la música es música, siempre y cuando hayan combinaciones de sonido al compás, es música. ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué sucede? Me incomoda a ver que ustedes
ustedes son los líderes, nosotros tenemos que llevarnos de todo lo que ustedes digan. Pero ¿qué sucede? Coño, da vergüenza que un artista sea más inteligente que la mayoría de plataformas que están y que dándonos el apoyo y ayudándonos a impulsar. Ese es mi inconveniente, que yo como artista, no es a mí que me corresponde decirle a fulanito que canta, fulanito, mire, eso no está, esto está mal mezclado, esa palabra no está, ese comportamiento que usted tiene no está, no, usted no se comporta como artista, ¿me entiende? No, eso no es a mí que me corresponde, eso es a las plataformas que le corresponde. Entonces, he intentado hablar con unos cuantos y se incomodan. Ok. Se incomodan en cuanto a las plataformas. Lo que digan los exponentes me vale. No, porque tú lo dices por Ridelfi y por la Mole. Oye, di que la Mole, ¿para qué tú mencionas la Mole? La Mole tiene validez en él. Mira, es ratero. Mira lo que pasa. En mi entender, esa es mi opinión. Espérate. Entonces yo me presenté y yo no voy a hablar. Oye, ¿cómo es? Néstor, lo tomé en cuenta esa presentación. Sí, oye. Sí. Néstor va a ser el que te va a ser el presentador. Por Caribe Play. Mira, yo pienso, Sadiel, que el hecho de que todos queremos música con calidad y que tú entiendas que medios le exijan a los muchachos que tengan música de calidad, no hará que ellos cambien. Te explico el por qué. En esta plataforma nosotros le decimos a los muchachos que para poder tener un video que tenga calidad, que no tenga letra morbosa, saben que no van a salir en televisión, en Telenor, si no cumplen los requisitos que la empresa tiene. ¿Y tú crees que el hecho de yo decirle eso ha hecho cambiarlo eso? No lo ha hecho. Al contrario, mejor dicen que yo soy un bloqueador, ¿verdad, Neto? Nosotros somos unos bloqueadores y todo eso. Yo no te puedo decir que yo lo puedo usar para el gusto personal per se. Es decir, yo escucho a fulanito y fulanito me gusta su música, pero yo no puedo pensar por mí. El hecho de que exista un movimiento que tenga una forma diferente de hacer sus cosas, aunque tenga calidad o no, al menos están haciéndolo. Y eso es lo que yo creo y entiendo que debemos apreciar. Que estos muchachos que no tengan calidad, que son... ¿Por qué? Porque como yo te dije a ti anteriormente, el modelo que teníamos nosotros, que era el boricua, no nos funcionó. Pero el modelo capitaleño, que es lo que le está dando resultados a los muchachos, el que ellos utilizan y el que ellos ven como modelo de éxito. Entonces, tú sabes que la gente se agarra por el modelo de éxito. Mira qué sucede. ¿Te acuerdas cuando te dije, oye, esta conversación es larga y el tiempo en televisión no nos va a dejar? Resúmete esto. Déjame decirte algo antes que tú arranques. Neto Flow. Sadiel, mira, yo me encuentro extraño que tú digas eso. Porque tú, conociendo la mayoría de muchachos que quieren incursionar en la música, hasta un consejo que tú le des, que tú lo llames y le digas, mira, fulano, esto es así y esto es así. ¡Tú estás loco! Y si tú insistes, lo tienes de enemigo y salen los comentarios. ¿Tú entiendes? Lo mismo a mí, lo mismo... Oye, lo mismo me ha pasado a mí, porque yo he querido ayudarlo con un consejo, porque tú sabes que uno tiene su experiencia afuera del escenario. Tuve que hacer una canción para que ellos vieran cómo que se llega. Óyeme, no, humildemente. Entonces, cuando uno le da un consejo, Sadiel, a ellos, ellos se lo toman, que usted no es quien para darme consejos. No, uno toma los consejos como experiencia, pero ellos no quieren asesorarse. Te voy a mencionar... Una sola persona que usted lo llama, lo jala y él escucha los consejos, se llama Keyson La Voz. Y con esto no estoy diciendo que es mi favorito, ni esto que lo otro. Es una persona educada, porque a Keyson yo le digo, mira, te está parando mal, tienes que enderezarte un chin. Y Keyson te dice, ah, ok, muchas gracias, está bien. El único, ¿tú entiendes? Aparte de unos cuantos, el que están pensando en que se dejen manejar. Ahí están, no porque son de nosotros, ahí están Gang y Nesky, ahí están Jason y Luis, ahí está, que usted tiene que dejarse llevar por una gente, porque el capitaleño puede ser el más rastrero y tiene un primo que coge los teléfonos. Ajá, pero mira que lo que pasa. ¿Tú entiendes? Mira lo que pasa, es que, vuelvo y te digo, esos muchachos, claro, te toca, pero por eso te dejamos la introducción a ti. Ese carro caro. Exacto, que ese anda. Carro caro. Sí, yo me he montado ahí. Sí. Me he montado varias veces. Carro. Mira, los muchachos
diciéndote, ellos ven el reflejo de la capital y ellos tratan de hacerlo de la capital. Yo lo que digo es que aunque estén bien o estén mal en la forma en que lo hagan, lo están haciendo. Y yo creo que entre ese montón de gente, si se pega lo malo o lo bueno, no importa, va a surgir de ahí un grupo de muchachos con calidad. Aunque se pegue aunque los primeros que se pegan sean malos, pero están trabajando. Y es lo que yo valoro de ellos, que ellos están al menos trabajando, creándose su propia plataforma, haciéndose su propio, ¿sabes?, su propio público. Y yo creo que va bien en ese sentido. Cuando yo estuve allá en enero pasado, yo reconocí que los muchachos de ahora tienen el nivel de Joseo a millón en comparación con el de la generación de nosotros. No, usted era un grupo de vagos, admítelo. Eso, tú, cuarto no, que es mío, no, díselo, no, díselo. A mí no me diga vagos. Mesías, un grupo el de cuarto, todo, el cuarto, el código. Todos son grupos de vagos. Es un joven con talento, pero que no sé qué es lo que pasa. Déjame continuar de esto. ¿Qué sucede? En cuanto a las plataformas, cuando ustedes le dan las sugerencias, que se quillen, al fin de cuentas, quienes tienen el poder son ustedes. Nosotros no, lo necesitamos a ustedes. Ustedes sigan con la misma visión de mantenerse ahí, a raya. ¿Qué sucede? Para tú pegarte, en realidad, tú lo que necesitas es ser auténtico y mantenerte trabajando constantemente, hoy en día, ya más nada. ¿Qué sucede? Y dejarte manejar, dejarte manejar. Pero sí, pero tienes deseo de Joseo. Si tú no tienes deseo de Joseo. Néstor, oye, si tú te pones a comparar todos los artistas establecidos hoy en día en República Dominicana, ninguno se parece cantando, aunque estén cantando todito dembow, ninguno se parece. Exacto. ¿Qué sucede? La mayoría de los muchachos que están allá, que están influenciados ahora por el movimiento de la capital, se parece. Cada quien tiene una semejanza a uno de esos artistas. Hasta las ideas las hacen semejantes. Está bien, ahí yo lo critico. Tienes razón, Sadiel. Tú tienes razón. Déjame hablar, que pasó porque me llaman. Y para esto, no soy yo que tengo que decirlo, son ustedes que se supone que son los que deberían de guiarnos, los que tienen plataforma, los que deben tener la vista más allá de donde sus ojos ven, ¿me entiendes? No pueden encasillarse solamente en lo que está pasando en su alrededor. Te digo por qué, porque ustedes ninguno, no sé si se hacen la pregunta de cómo lo ven los otros países al movimiento dominicano. Quizá para nosotros, que esa es la cultura de nosotros, somos la pámpara, el final, ¿me entiendes? Pero somos el hazme reír a nivel internacional, y aunque ustedes no lo crean, es así, viejo. Pero Sadiel, entonces, pero mira Sadiel. No es que no hagan dembow, lo pueden hacer, pero con ideas de ella, en el sentido que no se inspiren por ningún otro artista, que sea una vaina tuya, que te salga de aquí, loco, ¿me entiendes? Pero sí, no venir a estar prestándote. Carlos Carmi, loco, dame la lula, ¿me entiendes? Esto no es un comportamiento de un artista. Yo loco, te entiendo, Sadiel, pero tú tienes que entender dos cosas. Tienes que entender dos cosas. Primero, tienes que entender la educación de nuestro pueblo, que eso es lo que surge de nuestro pueblo. Los barrios es así, esa es una. Y segundo, Sadiel, que tú tienes que entender, aunque sean los muchachos que tengan un estilo copiado, que se parezcan, que yo siempre lo he criticado, y tú lo sabes, yo lo he criticado siempre eso, que a mí no me gusta eso. Pero al menos son el grupo de muchachos que está trabajando. Porque el grupo de muchachos que está, escúchame, el grupo de muchachos que tú y yo conocemos, que tiene talento, viven en cotizado, privan en cotizado, no le gusta hacer nada, no le gusta hacer coro, no le gusta meterse a los barrios. ¿Sí o no, Neto Flow? Pregúntale a Neto. Mesías, que tiene mucho talento y lo queremos y lo adoramos. No es una gente que josea, que trabaja, que esté joseando en los barrios. Hay muchísimo. Es más, Johnny Scare es mío, lo quiero, tiene mucho talento. Pero tú vives cotizado, privan en vaina que no son. Y tú sabes, Sadiel, que la generación tuya tenía ese problema, especialmente tú. No, pero yo me mantenía trabajando. No me con tu pero vivía en la nube, Sadiel. Vivía con ese cotizo, y tú lo sabes. Ajá, tú lo sabes. Es que yo tengo que comportarme, Carla, lo que yo aspiro a ser, ¿me entiendes? No puedo andar como un loquito viejo. Ok, yo soy de barrio, pero no quiere decir que yo tenga que vivir la vida entera como un barriotero. Pero el barrio, Sadiel, si tú te despegas del barrio, la esencia tuya del barrio, y eso es lo que hacen esos muchachos. Yo siempre he vivido en el barrio y he hecho coro con todos los tigres, y a mí todo el mundo distingue el comportamiento vivo. Y todo en Telenor, dice Jorge que en Telenor aquí era que tú eras rapero, pero en el barrio no. Dios, nuestro hermano Jorge. Jorge de lo mío.
Entonces, ¿qué sucede, Geno? Como te sigo diciendo, está bien, los muchachos están hosteando y yo no es que yo quiero que se les cierre. De ahí puede salir uno como tú dices, Adiel, porque puede ser. Escúchame, no es que yo quiero que se, porque están todos virados, porque que malinterpretan todo, loco, todo lo malinterpretan. Ok. Y ahí es donde te estoy diciendo que le falta orientación a todito. Que generalizan todo, generalizan todo. Exactamente, ¿qué sucede? Si ves este chamaquito, por ejemplo, coño, este carajito tiene potencial. Es más, te voy a poner mi mito ejemplo de Ridefi. En cuanto él dijo que yo mejor evado siempre que hablan el tema de ¿por qué? Hace un tiempo atrás su calidad musical a mí no me convencía. ¿Me entiendes? Pero no, eso no quiere decir que yo no quería que no se le diera break. Y tampoco lo quiere decir que se quite, porque tú tengas una opinión de eso. La opinión se respeta, se respeta. Escúchame, pero yo nunca dije la opinión. Yo simplemente preferí quedarme callado que decir, oh sí, bacanísimo, porque yo no soy hipócrita. A mí se me exprime el corazón cada vez que yo tengo que fingir una cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Es del mismo bloque mío. El liderazgo que él tiene, a mí me encanta, me gusta. Pero si en cierto momento tu calidad musical, yo no había observado ningún punto fuerte tuyo, hasta recientemente que se lo comenté a Miguel Pollito, que es mi mejor, que uno de los mejores amigos míos aquí en Nueva York, que siempre me está comentando, yo le dije, mira, yo tengo que hablar con Ridefi, pero eso se va a ser cuando yo vaya allá a Santo Domingo, porque a mí no me gusta decir la vaina de para. La pregunta, ¿qué te opinas de la oficina de movimiento? Está bien el trabajo, el joseo, pero no pueden aceptar tú el que llegue. ¿Por qué? ¿Cómo? Tú tienes que definir a quiénes tú vas a guiar, porque si llegan 50,000 gente, loco. Ok. Yo, el panadero te dice, yo canto, y de la familia musical, sin escucharlo cantar, ya lo... ¡Ah! Oye, de la... ¡Sadiel 1, familia 0! Me encanta el trabajo que el loco está haciendo. Yo duré dos. No, está haciendo un buen trabajo. Porque mira que una cosa, él tiene razón. Hay medios. Él está haciendo un buen trabajo. Lo que es falta de respeto que él tiene, que no sabe respetar a los demás. Ahora, eso sí. Es lo que le pasa. Ahora, está haciendo buen trabajo. Pero yo le respeto en el sentido de que familia le está dando oportunidades a muchachos que hasta se le hace difícil verme a mí o ver a Jevito. ¿Tú entiendes? Que en ese sentido, yo ahí se la doy. Claro que él tiene que depurar un poco. Eso tiene razón, pero lo que él está haciendo creo que tiene valor. Pero tiene que respetar más. No, quedárselo, el loco es duro, en lo que está haciendo, pero como te estaba diciendo, para no salirnos del tema de Ridefi, porque nada más lo dejan del lado malo. Hasta recientemente le dije yo al Pollito, el loco tiene un fuerte y es cantando en el área de dembow. Ahí es, yo no le saqué, yo dije, coño, está buena la interpretación de él en el dembow. Que se mantenga haciendo dembow porque está bien, suena bacano encima del dembow. Ahora, porque nos falta un minuto, Sadiel. De lo que tú ves de esos muchachos que están trabajando, ¿cuál tú puedes sacar y decir que fulano y fulano? Ellos tienen talento casi todito, el problema es el comportamiento. Exacto. Tú dices que el comportamiento, tú dices que la familia está bien y todos los muchachos que están ahí también, el comportamiento de ellos. No todo, espérate, no todo, porque okay. No todito tiene talento y hay mucha gente eligiendo el sueño equivocado. Pero considera, chancea el compadre, que el compadre es tuyo. Es que el juez es mío, yo entiendo el juez, que está ocupado en sus cosas personales, ¿tú me entiendes? Ese que hace esa cosa por hobby, sí. Él lo hace por hobby. Pero yo en un tiempo le dije, viejo, vamos a trabajar en tu plataforma para hacerla crecer, para que se pronuncie en nombre del movimiento de nosotros, para promocionar gente que tenga talento, que tenga buen comportamiento y se deje llevar. Y para aclarar, tú no tienes dema con ninguno de ellos, ¿verdad, Sadiel? Que no, viejo, mi sueño es ver San Francisco. Y tú apoyas que todos ellos trabajen, ¿verdad? Que toditos trabajen, pero que se comporten como lo que ellos quieren ser. Nah. No como locos. Sadiel, gracias. Yo creo que se habló todo. Creo que no faltó nada. Nada personal con ninguno. Nada personal. Ya ahí está. Señores, muchas gracias a nuestro hermano Sadiel, que está en Estados Unidos. El movimiento aquí también. Vengo con música. Ay. Sí, que viene. Deja de estar comiendo con Fleck y ponte a hacer música. Porque si esos chamaquitos siguen metiendo música, eso es lo que van a meter. Señores, esto hasta mañana. Un saludo a Margara y a mi hijo Aaron, el Baby Flow, que está activo. Saludos a Margara. Tú eres un problema. Margara, mira, para que vea. Yo te adoro, te amo. Este es desgraciado que me vive tirando chismes. Señores, ahí estaba nuestro amigo Sadiel.